Desde el área social de la Municipalidad de Ballesteros informa que están realizando un relevamiento casa por casa por las zonas afectadas por la última inundación a fin de hacer una nomenclatura de daños y perjuicios en viviendas. Al respecto se refirió Ana Gómez desde el área social del municipio de Ballesteros. Se empezó la semana pasada, la otra ya hemos empezado, vamos casa por casa en la zona donde estuvo el agua. Lo hacemos desde el área social, Marcela y yo, salimos por la tarde y bueno, ingresamos a las casas, hablamos con la gente, un poco también lo que pasó el año pasado, que ha sido menos este año, pero bueno, todavía hay secuelas y daños del año pasado, que bueno, eso también se intenta ver y bueno, como para ayudar a ver cómo vamos a empezar a resolver la cuestión esta habitacional que ha dejado el agua. ¿Cómo es la predisposición de la gente? Que seguramente, bueno, los recibe porque necesita respuestas también por estos problemas que ha tenido. No, sí, la gente bien. O sea, la gente cuando ve que uno tiene el interés de tratar de ayudarlos. Nosotros, bueno, el intendente estuvo haciendo gestiones en Córdoba para conseguir materiales, que lo que más predomina de materiales de lo que estamos viendo en el relevamiento es cemento, arena, cal. Y bueno, es como para hacer revoques y ese tipo de cosas, vereditas en la parte exterior de las casas, que hay muchas casas que no las tienen, entonces el agua ha socavado y se ve el cimiento de algunas casas. Bueno, vemos el tema de los pozos negros, cómo están los baños, un poco como para tratar de también relevar el tema baños. Consultamos si hicieron el trámite de la ANSES. Bueno, cuando uno va a los domicilios particulares y hace ese tipo de relevamiento, es como que se puede conocer un poco más en profundidad cuál ha sido la problemática de la familia. Bueno, seguramente todo esto, ¿no?, para tener un relevamiento y datos a fin de, a medida que lleguen las ayudas desde la provincia, bueno, que tenga la bajada directa a estas personas. Claro, la idea es, creemos con Marcela que la vamos a terminar esta semana. Y bueno, y después sentarnos un poco con la gente que entiende de todo lo que es la cuestión de construcción y bueno, un poco tabular todo eso, todo ese relevamiento para ver qué cantidad de materiales se van a necesitar. Y bueno, por ahí vamos a algunas casas en donde no hay nadie porque bueno, la gente trabaja o ha ido a buscar a los chicos a la escuela. Nosotros anotamos eso y volvemos, no es que vamos una sola vez y ya después no volvemos. La idea es también seguir trabajando cuando lleguen los materiales, ir viendo si los están utilizando, si necesitan más, bueno, ir un poco haciendo el seguimiento en cada familia en particular. Que no fueron por ahora, que tenga paciencia, que en estos días van a estar pasando. Sí, hoy vamos a comenzar la parte sur, nos ha quedado alguno de este lado, pero bueno, ya vamos a volver, queremos empezar con la parte sur como para hacer una buena cantidad y terminar esta semana.